Sintonia de Radio Clara, lliure directe, espai que dediquem a les entrevistes, a la vostra participació i anem a començar ja amb el dilluns de tertúlia. Anem a començar presentant-vos a la gent que tenim ja així a la taula, que les tenim ja sentadets, sentadetes. Tenim a Rafa Rius des de l'Ateneu Llibertari al Margen i Ràdio Malva. Bon dia, Rafa. Hola, bon dia a totes. Tenim també a Antonio Arnau des de l'Espai Alternatiu del País Valencià. Bon dia, Antonio. Hola, bon dia. Enric Tarrida des de la CGT del País Valencià. Bon dia, Enric. Salut i alegria. I tenim també a Raquel Ortiz des de València Laica. Bon dia, Raquel. Bon dia. Bueno, pues yo me apunto a salut i alegria d'Enric. Doncs anem a començar esta tertúlia. Anem a començar ja. I el primer punt que anem a tractar, Raquel, te va a tocar començar. Què està passant amb Willy Toledo? Per si algú no s'ha assabentat encara. Bueno, pues Willy Toledo ahora estará en el juzgado en Madrid, no me acuerdo qué número es, pero da igual, y hay una concentración a la puerta, por el delito de blasfemia. Esto ya hace años que ya le cayó esto, y él no ha acudido, creo que en dos ocasiones al juzgado, me parece, pero ahora, hoy sí que iba, y Europa Laica ha presentado, en fin, varios textos rechazando y pidiendo que se anulen y se derroguen estos artículos relacionados con la blasfemia. Me acuerdo que en el Parlamento Europeo, creo que antes de Willy Toledo, ya llevamos allí esta propuesta que fue recogida como siempre y creo que luego ya no se hizo más. Muy bien, se ve todo bien, pero luego no prosperó. Y bueno, el otro día estuvimos precisamente hablando en la Junta Directiva de Europa Laica que quisiéramos que se presentara una PNL lo más rápido posible, y ayer me dijo Antonio Movellán, el presidente, que el día 25 de este mes, por parte del grupo del Senado, que ahora Antonio nos dirá qué nombre tiene, pero que están Compromís, Adelante Andalucía, H. Bildu, en fin, estuvimos hablando precisamente con Carles Mulet, que es un senador de los que trabaja, yo creo que el que más trabaja y de los pocos, sí, no conozco otros que trabajen allí como. Y sí, dijo que, bueno, que íbamos a intentarlo, a presentar, o sea, iban a presentar el grupo este que tiene un nombre izquierda, bueno, este grupo del Senado va a presentarlo el día 25, y por parte de Europa Laica habría ese día una rueda de prensa, habría un comunicado, porque nosotros pensamos que este delito de blasfemia tiene que desaparecer del Código Penal. Si ahora quieren hacer una reforma del Código Penal, el gobierno, gobierno progresista, tendría que eliminar, y no solo el delito de blasfemia, sino el delito de profanación. Porque yo no sé si fue Antonio Movellán el que me dijo, o alguna persona, él trabajó en justicia bastante tiempo y conoce cómo está este entramado, que por ejemplo por interrumpir, no sé, un consejo de ministros, creo que puedes llegar a 4 años de cárcel, pero si interrumpes una misa, bueno, como profanación, o porque vas en un plan crítico, bueno, lo que se llama profanación, creo que son 6. Entonces, esto de la... I si interrompixes un acte religiós del divendres en una mesquita, també? Pues eso seguramente también, pero ahora mismo eso no te lo puedo contestar, pero me puedo informar. A lo mejor también hay algo. No, si són tractats en igualtat de condicions totes les religions. Pues seguramente la católica está siempre en el rango del top, pero algo habrá. Entonces, de todas formas, seguramente para igualarlo no habría mucho problema. Es decir, ¿no?
O sea, a la hora de coartar la libertad de expresión no tenía mucho problema decir, pues también ponemos a las otras religiones en el tintero, si no fuera así, ¿no? El problema es que esté efectivamente lo que dices tú, ¿no? La blasfemia y, ¿no? Bueno, pues yo para acabar diría que nosotros lo que queremos es que no la religión no tenga un tratamiento siempre especial, ¿eh?, con respecto a otro tipo de actuaciones de los seres humanos, y siempre la libertad de conciencia tiene que ser respetada, por lo tanto no al lugar. Pero recordar, y creo que si no me falla la memoria, Manolo, cuando este tema lo hablamos, no sé si el año pasado o el anterior, que es cuando no acudió Willy Toledo, sí, ya hablamos de esa reforma del 95 que hizo el superministro Belloc y Margarita Robles y quienes estaban en su equipo. Esta mañana en el espacio Es lo que hay, han vuelto a recordarlo. Manolo Gallo y Rafael Cid. Es que no estaba yo, no estaba oyendo. Bueno, pues a partir de la una, en cuanto acabe, lo puede volver a... Pues empeoraron todavía más estas condiciones, es decir, si antes estaba en el ámbito de los templos, de los espacios religiosos, y ellos lo celebraron eso como un cambio estupendo. Pues bueno, ahora que se apliquen, que si quieren hacer una reforma del Código Penal es el momento, pero que el PSOE tiene mucha responsabilidad en esto, tiene muchísima, en esa reforma que todavía empeoró las condiciones. Ya está, ahora ya que alguien diga algo más. Enrique. Sí, no, para que el público general se entere. O sea, que vaya con cuidado, porque si uno dice un me cago en Dios, ¿no?, y está un abogado cristiano por ahí, que le pueden... Sí, pero puede ser en por la calle, o en un bar, o en un bus, o en un... Esto ha de cambiar. O sea, que a mis hijos ya, además de decirles, oye, sé bien hablado, les puedo amenazar. Cuidado, que eso es delito, ¿eh? Joder, qué bueno, ¿eh? Es tremendo el tema, ¿eh? Pues sí. Es tremendo que en estas alturas estemos aún de esa forma, ¿no? Y Willy Toledo le están acusando de blasfemia. Bueno, de blasfemia, porque él dijo que se cagaba en Dios y en la Virgen y algo más así. Pero bueno... Creo que le llaman atentado contra los sentimientos religiosos. Sí, ¿no? Exacto. No, es que los... No le digo en blasfemia, pero vamos. Bueno, pero entra dentro de ese delito. Y bueno, los sentimientos religiosos, pero luego hay gente que tenemos otros sentimientos, pero claro, eso no cuenta nunca. No se ha visto nunca un caso de alguien que, no sé, se haya burlado. Pues se podría ampliar el tema, efectivamente, hacia los sentimientos de los ateos, ¿no? Sí, de ateos, ejemplo, o libre-pensadores, o agnósticos. A mí me molesta que pongas una cruz de frente donde no... ¿no? En todo caso, no, ten la... No. Porque no son ateos, por favor. Por la montaña todavía hay muchas cruces. Yo hago senderismo y me encuentro muchas. Hay muchas en España. Y muchas placas del Ministerio de la Vivienda. Sí. Aún por las ciudades, del Ministerio de la Vivienda, de esas que tenían que haber quitado. Con una, de las flechitas y el yugo. Bueno, de todos modos, que lo importante sería hacer una reforma, hacerla lo más completa posible, pero la libertad de conciencia, bueno, tendría que estar ahí y protegida para todo el mundo en igualdad, que es lo que estamos, de lo que estamos hablando, tampoco... Sí, en el entrante en este tema de Willy Toledo, vos vais a decir algo exclusivo, si voleu, al voltant de este caso del delicte de blasfemia y de la ofensa al sentimiento religioso, pero yo creo que este tema lo anem a mezclar también amb la propuesta que ya de ese delicte de apología del franquisme, si vos paréis, porque yo creo que está todo muy relacionado, todo el que anem parlant. Enric, no sé si vos dir algo más, tú que habías comenzado a hablar. No, simplemente reafirmar todo lo que dice la compañía, ¿no? Que es evidente que es una mentira que estas alzadas estiguem en esta legislación, ¿no? Vull dir que además el tema de profanación, vull dir, pues se podrá entender, es como si entra algú en un acta que está organizado en un sindicat y un partido político o una organización y monta un escándalo, eso es profanación, ¿no? Si estem parlant, estem un altre cop incidint en que la religió té un tracte preferent. Sí. Això realment està molt allunyat d'una societat democràtica, sí, vamos. Sí, és el 523 i el 524, i crec que hi ha otro más que nosaltres pensamos que van en ese paquete ahí, ¿no?, para de cara a la religió, que eso tiene que desaparecer. Pues nada, todo nuestro apoyo a todos los profanadores y blasfemos de esta tierra, Willy Toledo y
otras, igual que las compañeras del Coño Insumiso, que también sufrieron, éramos tratados muy bien desde aquí, han sufrido años de persecución por parte de los abogados cristianos y otras tropas, y bueno, finalmente parece que se ha hecho la luz, pero bueno. Pero Manolo habrá planteado otro punto en torno a esto. Sí, pero... Sí, Antonio. Antonio Arnau y Rafa Ríos. Yo creo que no se puede hablar del cas de Willy Toledo sin separar de la libertad de expresión y de la ley Mordaza. Vull dir, es una parte muy importante, pero está claramente dins, porque no es una cuestión només de la blasfemia, que es una cosa absolutamente sana y higiénica, ¿no? Desde el meu punto de vista, evidentemente. De fet, en el meu Ateneu, en el Ateneu al Margen, hi havia un carteller que deia: "Así es blasfema". Per a que la gent que entrara allà viera que no puede tener heridos sus sentimientos. Però, primera, no pot ser considerada un delicte perseguible penalment el blasfemar sobre un ent que no existeix. Per tant, d'entrada, perquè ningú té proves fehacients de l'existència divina. Per tant, és un legislar sobre el buit, no? En segon lloc, com deia fa un moment, no se pot considerar això més que dins de la lluita per la llibertat d'expressió, que a part de tot no és tractada de la mateixa manera quan ve de l'esquerra que quan ve de la dreta. Vull dir, tots sabem que en les xarxes l'extrema dreta pot dir totes les burrades que vulgui i més, i no passa res, primer perquè des de l'esquerra té una miqueta més de trellat, i a no ser que sigui una cosa molt, molt evident, pues no se denuncia, simplement. Vull dir, de fet, en les xarxes tots poden llegir animalades de tot tipus, i mai, o almenys que jo sàpiga, mai ha hagut una persecució penal al respecte. En canvi, per a mi, jo acabaria dient que no hauria de ser perseguit penalment cap declaració oral. Vull dir, o sigui, tota persona té dret a dir allò que crea convenient, i el que no li agrada, pues que no li agrada, pues com tot, com si a tu no t'agrada una determinada sopa, pues no te la menges, i en pau no n'hi ha cap problema. Entonces, des d'aquest punt de vista, és absolutament perseguible i deleznable el fet de mascarades com la que li estan muntant al Willy Toledo. Antonio Arnau. Vamos a ver cómo lo explico gordito, lo que mi posición. Creo que los que estáis aquí ya sabéis que yo incluso tengo cierta amistad con, bueno, cierta, nos hemos conocido, le he traído aquí. Creo que hicimos un acto de recibimiento a los que venían de la flotilla palestina en la plaza de la Universidad de Valencia, en la calle, que vino él y más gente y tal, invitados para un parlamento, ningún problema. Es decir, yo considero que no pueden haber delitos de opinión, y lo digo porque eso se mezcla con las dos cuestiones. Sí, y que la reforma que hizo Benlloc, Benlloc, como ministro de Justicia y creo que tenía un área de gobierno en todas esas cuestiones, que metió bastantes cosas, como el primer fiscal para actualizarlo, el problema estaba en el ámbito. Que es lo mismo que pasa también con la ley franquista. No es lo mismo hacerlo en un ámbito privado que en un ámbito público, porque pueden ofenderse sentimientos. De todas formas, aquí lo principal que creo que pasa, y eso nos lo tendríamos que llamar a algún jurista y tal, que nos lo aclare, es que yo creo que la cuestión contra Willy Toledo no tiene más vía que la administrativa, y porque aún está la ley Mordaza, él se ha salido de los abogados que han ido a por él. Lo que pasa es que cualquier abogado particular con fondos, y las derechas tienen muchas redes de ese tipo, pues puede meterte un pleito, y si lo mete bien en jurisdicciones que van a ser muy largas, pues lo que consigue es tener un elemento de propaganda ideológica que no va a ningún, que puede estar tirando de él durante el tiempo y en el momento que le interese. ¿Qué hace normalmente las izquierdas con respecto a estas cuestiones? Pues procurar no meterse en los pleitos, procurar no gastar, porque sabe que son cuestiones que empiezan hoy y que las puedes ganar en 4 o 5 años, pero que en 4 o 5 años no te sirven para nada, y lo que te han costado es un montón de quebraderos de cabeza y tal. ¿Por qué? Porque tú no las empleas de la misma forma haciendo propaganda ideológica de tu
posición. Entonces, y porque los medios no son los mismos y tal, pero bueno, hay un posible combate. Lo que pasa es que si no se hace una cosa y lo único que haces es el victimismo, pues vas mal. Eso es lo que hay que tener un poquitín claro, que el problema no son los hechos en sí mismos, sino tal. Acordaros que la blasfemia para los integristas de cualquier religión son muy importantes, porque las religiones fundamentalistas y que pretenden ser únicas y totalitarias son siempre muy restrictivas. Acordaros del caso francés del humorista asesinado por blasfemia en una portada a Mahoma, ¿no? El atentado aquel. Y de Salman Rushdie. Sí. Bueno, él tiene una fatua. Una farua de estas. Y bueno, el que te pille, pues lo que es una licencia para matar que se da al que le pille, ¿no? Un eximente religioso de poder actuar tú por tu cuenta, lo cual es otra barbaridad. Pero vayamos por parte. Jurídica, a la izquierda lo que interesa es ir desmontando y afinando todas esas leyes, pero claro, primero tiene que aprovechar los casos concretos para entrarles a fondo. Y antes de que se haga la reforma, no hacerla como el despotismo ilustrado, de arriba abajo, sino que una vez hay un clima social de que esto es obsoleto y es anacrónico y no sé qué, pues ya la cambiamos y la gente contenta. Pero no se puede jugar a teniendo los abogados financiados, es como los pleitos que pone Hazte Oír por los abortos y tal, sabe que no van a ir a ningún sitio, pero mientras va haciendo propaganda. Raquel, habías demandado ya la palabra, sí, también, pero entrar ya en el tema de la divulgación y la apología y tal. Pero barallar es dos temas. Sí, que teníamos. Vamos a ver, esto de la apología del franquismo y tal, y es un, no puede haber delitos de opinión. Ya lo ha dicho alguna gente, lo han dicho algunos juristas, jueces para la democracia, por ejemplo. Por nuestra parte, pensamos que no es lo mismo que, yo qué sé, pues que alguien de un partido de extrema derecha diga que Franco era estupendo y que el franquismo hizo no sé cuántas maravillas y pantanos, tal. Pantanos. Que si tú... Pantanos y asesinatos. Si tú tienes, por ejemplo, una conducta contra una persona que es antifranquista, es decir, o bien practicas el escarnio o la infamia o le agredes, eso es muy distinto. Yo puedo decir que la homosexualidad es un error y es un no sé cuántos y yo creo que todo el mundo tiene que ser heterosexual o lo que sea, pero eso es muy distinto a que yo, pues a una persona que lleve su bandera o qué tal, le agreda o diga que ha hecho tales cosas, eso sí que no, eso sí que hay que perseguir y no se puede permitir, pero la libertad de expresión no, ellos que digan lo que tengan que decir, incluso creo que eso nos favorece, que digan lo que piensan, pero otra cosa es, ya digo, el escarnio y la infamia, entonces esa es nuestra posición. Aquí continúa, Antonio, espera, Rafa y después Enric y Antonio Arnau. ¿Vale? Rafa Rius. Sí, no, jo, bé, per afegir un detall, caldria assenyalar que no estem parlant de religió, estem parlant de superstició. Vull dir, perquè tots coneguem en Espanya la posició majoritària en la gent que es declara catòlica, que no és ni molt menys la que oficialment està batejada, són els clàssics que van que se'n recorden del catolicisme per a batejar, per a combregar, per a casar-se i per a anar al funeral, vull dir. Entonces, no és religió realment. Jo puc creure'm, i seguim fanatisme també, però puc creure'm lo de l'islamisme, on els divendres estan les mesquites plenes. Així ves un diumenge a la missa major i veuràs com està tot, excepte el dia del patró o la patrona, que ahí sí que cal anar. Entonces, vull dir que per una part, per a començar, n'hi ha un gran percentatge d'hipocresia, perquè és molt conegut el que bueno, jo no soc religiós, però la meva verge o el meu sant que no me'l toque ningú. Recordo una anècdota per il·lustrar una miqueta això, perquè crec que és molt significatiu, perquè en totes partes José Navas, una anècdota del comitè local de la CNT, repito, CNT, del poble d'Altura durant la Guerra Civil. Hi hagué un grup de milicians que anava a la Cova Santa per a, de teatres pobles,
i s'enteren de que n'hi havia una verge que tenia molt de tiro popular, no?, en la Cova Santa. I anar a la Cova Santa a carregar-se la imatge de la verge. I en la porta de la Cova Santa hi estava en pleno el comitè local de la CNT dient: aneu a tres pobles i carregueu-se totes les verges que vulgueu, però la nostra, ojito que la toqueu. Vull dir, que aquest tipus de supersticions, que inclús no creuen ja en una idea metafísica, creuen en un tros de fusta policromada que diuen que això és la seva verge i que això no ho toca ningú. Vull dir que això, inclús això seria respectable per a les persones. Vull dir. És una bastidació menys lo de la verge del Carme a Morbo, això sí que és intocable. Ja està. Exactament, cada un és pensar lo seu. Jo, sí, però lo de terra endins, lo que siga, però lo de la mar, això és sagrat. No toqueu la verge, perquè... Però que això es dona molt, és molt habitual. Sí. Bueno, jo canviaré de terç i entraré en lo de que estem parlant de la llibertat de bueno, de lo que està sortint de l'apologia de franquisme, no? Jo crec que n'hi ha un problema, n'hi ha una cosa fonamental, es pot confondre's el auge del neofranquisme que s'està produint en el partit polític, que ja sabem, no? I que això s'entengui com una mesura en resposta, no? El problema és que anem tard. O sigui, anem tard, perquè això s'hauria de fer fa molt de temps. O sigui, s'hauria de haver fet fa molt de temps, igual que en Alemanya, evidentment, jo sí que estic a favor de que no es permeti fer apologia d'un règim que va fer, és responsable de la mort de milers i milers de persones, no? I de la repressió d'una dictadura feroxa durant 40 anys en aquest país. I de la repressió que van sofrir, la mort en vida de moltes persones que van viure una vida completament reprimida en tots els seus àmbits, no? Personals. Jo entenc que això es tenia que fer molt de temps. Evidentment, estem pagant la factura d'aquesta transició tan, tan modèlica, on en el fons van seguir i segueixen governant els mateixos, no? Però el problema ara és que es confon. Evidentment, ara sembla que com està ahí aquests, però n'hi ha un fracàs del tema. N'hi ha un fracàs evident, n'hi ha un fracàs educatiu. Perquè en les escoles no s'ensenya realment què va ser franquisme. Aquest és el primer problema que tenim. No s'ha ensenyat què va ser franquisme. I lamentablement el caldo de cultiu de molta gent que avui se suma a l'extrema dreta són gent jove i que li està arribant un missatge que no ha tingut la possibilitat de tenir una informació sèria i profunda de lo que va ser la vida en aquella època, lo que va provocar el franquisme. Però ara es pot confondre, però no n'hi ha que confondre. No hi ha confondre. I n'hi ha un problema fonamental també, i jo torno a dir, el trasbassament que està havent de gent de la pèrdua de pes de l'esquerra cap a la dreta, jo crec que té un trasfons també de falta de formar persones en esperit crític. N'hi ha molta capacitat. És molt increïble que la classe obrera sigui capaç de passar a ser comunista a convertir-se en feixista. No té nom, vull dir, no té explicació. Més que estan acostumats a obeir una sèrie de missatges i a ser soldats. I jo crec que aquí el primer problema és no haver... s'ha intentat també no crear persones lliures en el nostre país. Vamos, no només en el nostre país. No s'ha educat a les generacions perquè siguin lliures, capaces de pensar per elles, que tinguin criteri propi. I aquí estem en aquesta situació. Prohibir-lo o l'apologia del... Bé, a mi no me sembla una mesura insana. No entenc per què no. Jo no crec que un alemà li semblés, un alemà en dos dies de front, li semblés normal que el feixisme pogués ser defensat com una possible via política en el seu país. A mi tampoc me sembla raonable que es permeti que s'estigui fent apologia d'un règim que va ser assassí i cruel, no? I crec que no. No té nom, vamos. Bueno, perdona, i en menys, un moment només, en menys motius a l'Església, que dut 2.000 anys embrutat de sang per tot arreu. Vull dir que... També, sí, va en el paquet, evidentment. Antonio i Raquel, i entrem perquè en este tema hi ha debat. Sí, sí, además es un debate muy complicado, porque yo creo que lo primero que hay que coger para hablar de todas estas cosas, que luego nos volverá a salir colateralmente cuando hablemos del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, es que los juicios, por eso hay juicios, una cosa es que haya una ley y otra es el juicio, que es individualizado, es decir, hacen la posición marxista, el análisis concreto de la situación concreta. Entonces ahí se va creando jurisprudencia. Al crear jurisprudencia, vas matizando
lo que tienes que ponerte a pensarlo en lo concreto y cuando haces el desarrollo del artículo y tal, pero cuando son temas resbaladizos y delicados, encontrar las fronteras entre hay escarnio para las personas. Es decir, uno puede ser un hijo de puta, tranquilamente, ¿no? O como se diga. Como se diga, ¿no? Tal como se dice. Y de puta, en plan clásico. Pero una cosa es que tú, cada vez que pasas por la esquina del tendero, este te dice ese, adiós, hijo de puta. Tú dirías, ahí hay escarnio, ahí hay agresión, ahí hay intención. Depende de cara a mí, ¿no? De, bueno, pero te quiero decir, todos los días y tal, en medio del público, nadie los... Bueno, quiero decir que hay que... Porque lo que falta es a los derechos individuales, al respeto de cada persona. Es decir, todas esas cosas pueden estar en una ley y deben estar en una ley. Pero claro, una cosa es hacerla, como hizo Alemania, nada más terminada la guerra, y otra cosa es después de 80 años y... De blanqueamiento 60. Exacto. De blanqueamiento, porque los blanqueamientos importantes. López Rodó a lo que se encargó es de blanquear la imagen en Europa, las relaciones, la posición estratégica, y aquello era un régimen autoritario, no era una dictadura, era un régimen autoritario. Todas esas matizaciones que se hicieron posteriormente. Perdona, creando... un inciso, López Rodó o Opus Dei. Sí, bueno, pero... Pero te quiero decir, los nuevos... Verdades absolutas, pero la verdad, hay verdades que son verdades. Sí, sí. Hacen 80 años. Sí, ¿no? La verdad es la verdad, la diga Agamenón o su porquero. Eso está. Claro, claro, sí, te estoy diciendo que hace falta estudiarlo, pero que es una cuestión que se construye mejor desde la jurisprudencia, por eso decía antes de que faltan casos de jurisprudencia, porque te interesa hacer propaganda. Igual que ellos meten esos casos para hacer propaganda ideológica, tú debes responder con la misma propaganda ideológica. Porque si unos hacen propaganda ideológica y tú te quedas en la resistencia en tus posiciones, los otros avanzan posiciones ideológicas. Y efectivamente tenemos varias leyes de educación muy malas, que ahora mismo se está estudiándose otra nueva ley de educación, porque efectivamente la ley de educación ha sido muy muy deficiente y no ha formado bien a como ciudadanos. Ya tardaban en hacer otra ley de educación, creo que llevan claro. Pocas. Entonces, la cuestión fundamental es que lo que no se puede hacer, y eso está muy claro, y se pueden incluso remitir a Bahía a más de una ley, es la propaganda de delitos. Es decir, tú no puedes hacer propaganda de la violencia, no puedes hacer propaganda que vayan incitando a la acción contra derechos reconocidos. Claro, por eso te estoy diciendo que todo eso tiene que estar en la... Pero la matización y la concreción de la ley es complicada a estas alturas, porque también tienes convenios internacionales que lo tratan con otra forma de pluralidad, y etcétera, etcétera. Y después, si tú vas a un juicio por un caso de estos, lo normal es que lo ganes. Pero mientras estás 4 años o 5 con todas estas historias, ¿no? Por ejemplo, el negacionismo es un delito de opinión. ¿Dónde? En el derecho internacional. Ah, bueno. En los convenios firmados por España. Ya. El negacionismo es un delito. Por tanto, sí que se pueden hacer muchas cosas. Apología del franquismo puede ser negacionismo de los crímenes franquistas, y por tanto se podría atacar por ahí. Pero te quiero decir que eso hay que ver la ley desarrollada en concreto en los artículos. Si no, no puedes decir dónde va a fallar. Hay que hacer esa reforma. Raquel, que había de manera... Yo creo que las leyes y todo lo que se escribe tiene que ser posterior a qué quiero yo para mi país. Y si un gobierno, ojo, tiene las cosas claras, que es lo primero que yo digo, pero ¿qué quieren? En el fondo, ¿qué es cuál es el objetivo? Luego ya hacer las leyes, como tú dices, hay que tener cuidado, hay que ver tal. Pero después habrán lagunas. Yo creo que es muy distinto que un grupo de gente fascista, de extrema derecha, de Vox, del PP, de toda esa gente, se reúnan y tengan ahí sus mítines y digan que estupendo los tiempos pasados que hemos vivido. Eso es muy distinto a cuando aparece el escarnio o la mentira, porque hay unos hechos, que Enric decía, hay unos datos, que todavía hay mucha gente en las fosas. No se puede decir el Partido Comunista cometió asesinatos y quedarse
uno tan tranquilo como la María Claver. Yo vi un momentito La Sexta, digo, voy a poner La Sexta porque estaba el juez de Jueces para la Democracia y bueno, que intervino también en este punto. Esas cosas no se pueden decir, o el otro decir, no, es que Maduro les ha dado no sé cuántos miles de... No, mire, eso usted, eso tal. Y tampoco se puede permitir que la Fundación Francisco Franco siga teniendo dinero público. Eso sí que no se puede. ¿Y qué hace el gobierno? Eso está clarísimo. ¿Eso dónde está que se va a modificar? Entonces, yo creo que una cosa es que la gente opine lo que quiera opinar y otra ya es un acto público con dinero. No, de eso nada, dinero nada. Porque no se puede financiar. ¿Mentiras? Pues no, eso sí que hay que perseguirlo. Y entonces hay que acotarles eso. Pero ellos que sigan rebundando y que sigan diciendo. Ahora bien, hay unos ámbitos en que no. Y si un gobierno quiere dignificar y quiere que lo de la memoria histórica, claro que tiene que poner medidas en marcha. Yo no entiendo cómo la Fundación Francisco Franco sigue existiendo y los títulos nobiliarios siguen, o sea, cada año renovándose. Antonio, es que esas, ahí está. Un inciso, Enrique y Rafa. Muy cortito. Cuando yo decía lo de el hijo de puta, si te pueden llamar, y lo oye, que yo es quiero que un acoso, hijo de puta, que se diga hijo de puto o hijo de proxeneta. Claro. No quiero que se diga más puta. Pero ya. Si te lo digo porque eso. Eso que yo estoy eso es un sí, caso. Por la abolición de la prostitución. Eso es un caso que. Pero me gustaría eso es un caso que ha pasado. Aquí. Eso es un caso que ha pasado. Si no, se lo digo porque la gente. Estamos entrecomillando los. Hijo de proxeneta. Si quieres. Hijo de proxeneta pero es más. No vale. Pillemos nada. Hijo de proxeneta. Sí, sí, sí. Pero ves cómo estás batizando la libertad de expresión. Pero a ver. No, sí, vale, está muy bien. Si no vamos, no es muy corto. Es que si no, no va a ser corto. Lo quiero decirte, no. Que cuando enloqueces es una falta al respeto. Si yo te entiendo perfectamente, pero no vamos a abrir el tema ahora ese. Lo que hay que es que esas cosas están tipificadas en distintas legislaciones de distintas maneras. Si tú te pueden considerar acoso y darte una orden de alejamiento. Por ejemplo, tú vas a un cementerio donde se abre un monumento, dos placas para los rojos del pueblo, asesinados y tal, o rescatados de las cunetas. Y llega un grupo de fascistas y empieza a decir, rojos, hijos de puta, esas cosas que suelen ocurrir, y tú simplemente te vas a jugar, le pones una orden de alejamiento y ya está. Me refiero que hay muchas fórmulas de solución. Otra cosa es que la cumplan. Pero que se modifique. Lo que sea, es que lo primero claro. Es yo qué quiero para mi país. Eso es lo que no tengo muy claro que quiere el gobierno. ¿Quiere hacer un barrido así de una pintura light? Es que ahí está la cosa. Enrique. Luego ya las leyes ya se adaptarán. Hombre, aquí se decían cosas que yo creo que puntualizaban bastante, vamos, encaminaban lo que estamos hablando. Es decir, evidentemente, señor Santiago Pepito, pueden defender un modelo no de sociedad que no nos guste a ninguno de nosotros y están en su derecho de hacerlo, hablarlo. Y decirlo y en un meeting. Y otra cosa, vuelvo a insistir, es defender, decir pues que el régimen franquista no fue un régimen asesino, que no fue una dictadura cruel, ¿vale? No fue responsable de un golpe de Estado militar que terminó con, vamos, un sistema con sus imperfecciones como era la República, pero al menos democrático, ¿de acuerdo? Y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esto yo creo que son dos cosas muy diferentes, porque estamos hablando. Son dos cosas muy diferentes. Entonces, no entiendo por qué ha habido, incluso desde la izquierda, pues algunas salidas diciendo que hay que respetar la libertad de, bueno, la cosa de la libertad de expresión. Vamos, otra cosa es el enaltecer el fascismo, que es lo que al fin y al cabo es lo que se está tratando. Lo que pasa es que sí que vamos un poco descompensados, ¿no? O sea, vamos un poco desacompasados, ¿no? Porque claro, el problema es que esto se hace con un Valle de los Caídos aún ahí en pleno auge, ¿vale? Como decíamos, con una fundación Francisco Franco que sigue recibiendo subvenciones públicas, con calles que pueden tener aún el nombre del Milan Astray o del Mola o de etcétera, etcétera. Para poder retirar en el nombre de una plaza, pero tornarla al General Yagüe, a Oviedo. Sí. Y en cara queda algún pueblo, sí. ¿Eh? Sí. Entonces, claro, en ese contexto, vamos, eso parece un poco, vamos, yo digo que quizá habría que haber puesto primero, haber terminado el trabajo que hay por delante. Y evidentemente, sin haber hecho la reparación que hay que hacer a las víctimas, ¿no? Que eso es fundamental, porque estamos hablando de esto, pero aún no se acaba de ver qué va a ocurrir, ¿no? Y está claro que habría que hacer no la ley de memoria histórica que es, sino
mucho más y acabar de una vez para restaurar la memoria de esas personas, ¿no? Asesinadas por el vil régimen franquista, ¿no? Rafa. Sí, jo crec que n'hi ha una qüestió per a l'actual govern, entre moltes cometes, autocalificar de progressista, i veurem si es nota en algo la participació en ell de Unidas Podemos, i és que deu implementar les reformes que no tenen res a veure en els pressupostos, perquè l'excusa sempre la mateixa, és que no n'hi ha diners. Bueno, i totes aquelles coses que no tenen relació amb els diners, o mínima relació amb els diners, que se podrien fer perfectament, i que després de més de 20 anys de governs del Partit Socialista no han pegat un pal a l'aigua al respecte. Vull dir, això sí que hauria d'exigir-se, però ja. Vull dir, perquè quan te deixen l'excusa de sempre és que és una qüestió de pressupost i que no n'hi ha, es començant per la memòria històrica i continuant per un mogolló d'històries que sobretot les que tenen que veure amb l'Església, com la revisió de les immatriculacions, ara diuen que ja tenen la llista, que per cert no sé per què no l'han publicat. Dos anys ja. Vull dir, molta transparència, però se la guarden per a ells. I diuen que van a començar tímidament als locals que no són de culte, pues si tu tens una horchateria o una paqueteria i estàs cobrant un lloguer, pues home, tindràs que pagar un IBI com tot quisqui, no? Sí. Bueno, pues tot això ja ho podríem fer ja, perquè no sols no costa diners, sinó que damunt donaria diners als pressupostos. Sí, sí. Per què ho fan? Un govern que s'autocalifica de progressista? Ah, pregunteu-li-ho a ells. Jo també quiero decir. A veure, Raquel i Antonio. No sé quién ha dicho primero. Yo creo que... Estabas tú hablando. Estaba bueno, yo mirando pues, por ahí. Pues nada, Antonio, sí, y claro. Antonio y Raquel. Sí, sí, no hay problema. Antonio, no hay problema. Antonio, tírale. No solamente era lo de la... ¿Quién ha sido quien lo ha dicho? Bueno, habéis dicho que gente de la izquierda que ha dicho que la libertad de expresión y tal. Yo ahora solamente señalar que eso es lo que significa es verse en una posición de fuerzas tan reducida que piensa que cuando se haga eso... El siguiente gobierno nos la aplicará a nosotros. Lo digo porque lo han dicho justamente Rejón y Llamazares, que yo les haya oído. Pues que pidan la abolición de la ley. Claro, de bueno, ya lo sé. ¿Entiendes? Vamos. Pero cuando, por ejemplo, lo de letra, te puedes encontrar que aunque cuando haces eso, si es que lo ganas, se vuelve en contra porque la correlación de fuerza a la hora de hacer una nueva ley electoral, ahí entraremos en lo de derechos humanos, que es la situación que ocurre, que te dicen tú puedes hacer estas vías legales, si las haces por las ilegales tienes delito. No, porque las vías legales existen sobre el papel, pero por ejemplo esos emigrantes del caso del 2014 no podían irse a la embajada de Marruecos a pedir una petición de asilo hacia el gobierno español. Pero perdóname, solo un poco. Quiero decirte que para puntualizar un tema solo. Uh-huh. La ley Mordaza la han puesto en marcha sin pedirlo. ¿Vale? Uh-huh. ¿De acuerdo? Y ley mordazas para perseguir a la calle, a lo social, la sacarán cada vez que les dé la gana y estén en fuerza de hacerlo. Yo creo que es pensar que se va a utilizar ya. Una legislación que va en todo caso a impedir y a perseguir que se haga apología del asesinato, no del franquismo, vamos, no entiendo que yo estoy de acuerdo en eso, por eso señalo por cuáles son quienes lo han dicho y por qué lo dicen, porque se ven de perdedores y tal. Es decir, son eso que hablaba antes de a micrófono cerrado con Rafa, de que es que lo que hay en mucha de la dirigencia nueva de los partidos políticos es cobardía. Ya. Hay cobardía a afrontar decisiones valientes. Y lo que quería señalar con esto es que lo peor es el blanqueamiento al que hacía referencia antes. Por ejemplo, a mí me parece mucho peor que El País Semanal saque un reportaje de las páginas centrales a todo color de 11 personas explicando por qué voto a Vox y por qué razones voto a Vox. Porque eso es una normalización del franquismo y del fascismo y un blanqueamiento, por tanto, como una opción
sistémica, sí, dentro de la democracia y tal. Cuando que ellos se digan constitucionalistas, como lo, cuando dicen algo, es simplemente para atacar un derecho fundamental reconocido en la Constitución y que no ha sido suficientemente desarrollado por la legislación penal o civil o económica. En todas las legislaciones no ha sido el inspirador de la legislación. Pues tú te dices, estos son los constitucionalistas, pero ¿cómo es posible que el PP o Ciudadanos digan eso? Permitan que él se les suba a ese carro, ya, si cada cosa que dice es en contra de algún artículo de la Constitución. Solamente es a señalar que lo peor no es decir las cosas, es el blanqueamiento de las posiciones. Raquel. Bueno, yo, como Rafa ha aludido a presupuestos, a dinero y tal, tengo que volver a recordar aquí que los 11.800 millones de euros que la Iglesia recibe o que no paga, y esa es la suma global que hasta... Perdona, que recibe directamente, aparte de lo recibe, que saca... No, el... recibe directamente más o menos entre la concertada de sus colegios y tal, a lo mejor son 8.000 millones, y luego hay los otros son de los... lo que tendría que pagar y no paga. Entonces, el balance que nosotros tenemos hecho y que además se puede consultar y, pero, que está admitido... ¿Incluyendo la excepción del IBI? Sí, el balance que hemos hecho, pero es el 1% del PIB, es muchísimo dinero. O sea, una partida de casi 12.000 millones de euros es mucho. Yo estoy muy sorprendida, negativamente, claro... Es el presupuesto de la Comunidad Valenciana. Pues fíjate, ya lo ha dicho Antonio, el presupuesto de la Comunidad Valenciana. Estoy muy sorprendida que... la derogación de los acuerdos con la Santa Sede, que blinda todo eso y que está lleno ahí de privilegios, los cuatro acuerdos que hay, económicos y demás, eso no está en el programa de gobierno. Pero yo me sorprendo cuando hablo con algunas diputadas o diputados de Unidas Podemos y les digo que si eso está en el programa de... estaba toda la vida de Izquierda Unida, de Podemos, y también en el del PSOE, que qué pasa ahí, que no tenéis valor. Tú has hablado antes de que es cobardía. No tenéis valor ni siquiera a nivel individual para decir vuestra posición clara y apoyar a la gente que estamos luchando a nivel social, porque se tienen que derogar los acuerdos y eso tendría que iniciarse ahora en esta etapa. ¿Cómo puede ser eso? ¿Que no tienes libertad para hacerlo? Bueno, yo he dicho ya unas cuantas cosas, ¿no? A gente que he dicho, oye, estoy esperando que... o es que está pactado ya de que eso no se va a tocar. Porque aquí hablamos, y lo diré siempre, de muchísimo dinero. Antonio ha dicho el presupuesto de la Comunidad Valenciana. Bueno, ahora me va a servir también esa frase para acompañarla de eso, del presupuesto de la Comunidad Valenciana. Tremendo. ¿Y qué pasa? ¿Que se ha pactado que no se toque esto? Bueno, como si hubiera pactado eso, yo ya no sé, ¿eh? Pero eso, hablemos de dinero, pues digamos ese dinero que se dedica ahí. ¿Y qué ha dicho Rocco Varela? Ay, es que si tenemos que pagar el IBI, no va a ir a Cáritas, pero si está clarísimo que en Cáritas no aportáis prácticamente nada, que es un 3%, que es una risa. Entre el 2 y el 5. El 3, diría yo. Eso, bueno, no, están, el sí, está, por cifras, exacto. Depende. Entonces, vamos a ver que esta empresa de la Iglesia, que esto es una empresa... que les da igual, no sé, y que la sociedad está cada vez más secularizada. Por cierto, en Castellón he visto una bajada muy importante de alumnas y alumnos que toman religión. No llegan al 50%, ahora están en el 48%. Han bajado en los dos últimos años bastante. Bueno, pues a ver este gobierno y este Unidas Podemos cómo empuja para derogar los acuerdos. Pero ¿sabes lo que dicen las niñas y los niños de que van al cole con la clase de religión? Dicen, es que claro, que lo pasan muy bien porque claro, van de excursión y todo. En la clase de religión se pasan el día jugando y nosotros ya, pero tenemos por eso que digo y hacer que es todo un show y es mantener la empresa, porque ellos saben que allí lo que quieran hacer harán, pero hay que mantener el negocio. Está claro. Rafa, vies de manera la paraula y Enric también. Y sí, anem pensant també en entrar en altres temes, sí, que si no sí, al final se... Dos detalles de només. El sacor de la Santa Seu, els que aludia fa moment Raquel, són de l'any 1979. En la Constitución pues, aprobada. Fue cuando se volvieron a sí, no, pero son, a mantener. Son que están vigentes. Vienen del 53, sí. Pero eso era el concordat, pero eso ya. No, pero mantienen muchas cosas del 53 sí, todavía y en el 79 se refrendan. Los últimos que ni a vigentes son ya en la Constitución aprobada. Sí, pero bueno, lo cocinaron en unos días y no se debatió. Eso, esa parte.
però que després de més de 20 anys de governs socialistes no solo no se han denunciado, sino que ni tan solo se han intentado sentar a, se a la conferencia la episcopal. De la iglesia un poco. Es decir, sí, se sí, sí, sí. Yo recordé que en María Teresa de la Vega conseguí que la iglesia católica estuviera mejor que en su vida, desde el Estado español. Sí. Y por último, yo, según mal pensado, ni a una cuestión pero significativa. Y es que membres significados del Partido Socialista Obrero Español son feligresos de la Santa Madre Iglesia, la cual cosa puede ser que explique una miqueta la segua falta de interés en abordar el tema. Bueno, a lo mejor están haciendo, perdona que diga esto, a lo mejor están replanteándoselo, porque me acuerdo de Bono, que ese es muy feligrés, que dijo, ay, pues yo la cruz, yo a partir de ahora ya no la voy a poner, dijo en un programa de televisión, porque se había impactado de lo de impuestos y tal, bueno, que se había descubierto la luna. Sí, que había visto bueno, ahora que no lo sabía, ¿no? De tus lectores y él buscaba tapar. No tenía ni idea de lo que se llevaban. Enrique. ¿Qué volies dir de tot això? Però anar con client també amb el tema. Passar al... Sí. Bueno, jo incidiria en una cosa també a destacar que és important, no? Que ho hem parlat, crec, altres vegades aquí. I és el problema també de la dreta cavernària que tenim, no? Perquè aquí no estem parlant dels fills de proxeneta que han sortit, no? Que corren per tota Europa. Estem parlant del PP, estem parlant de Ciutadans que no s'entén en un altre país europeu, com pot ser Alemanya, com pot ser Itàlia, que es permetessin fer defensar el règim feixista italià, en el cas, o el règim nazi en Alemanya, no? Hi ha un consens social que aquí no tenim, i a més tenim a la dreta també una Iglesia Catòlica còmplice responsable del que va passar, de manera, com ha dit abans Rafa, no? De manera molt significativa, i que encara no ha sigut ni tan sols capaç de demanar disculpes, i que a més s'alinea en gran part de les tesis ultrafeixistes d'aquests fills de proxeneta que estem parlant. Clar, en aquest context això és molt greu. Això és molt greu, no? I evidentment, el que deia la companya, qui ho paga? Pues ho paga la poca part de la societat que encara s'atreveix a estar denunciant aquestes coses, no? Pues com els que estem veient que avui passen per la presó, i crec que tenim una llarga travessia fins que passi allò que desitjava el cantant que està avui ingressat, no? En una cançó que deia que esperem que arribi un dia on ser valiente no salga tan caro i ser cobarde no valga la pena, no? Però de moment està la cosa fotuda. Tenim una telefonada abans de concloure i passar a altres temes. Anem a traure-la en antena. Bon dia, buenos días. Buenos días. Buenos días. Te lo estoy oyendo y... El Paco, ¿no? Sí, Paco, soy Paco, de Mislata. Vale, Paco. He ido de excursiones a bastantes pueblos. Entonces, en la Roda estaba allí, en la puerta de la iglesia, que visitamos la iglesia, caídos por Dios y por España. Y yo le dije al cura, digo, ¿y los de la República que no eran españoles? Y porque aquí no están reflejados. Dice, ¿y por qué no quitan ustedes esto? Digo, y dice, es que protestan, digo, toma, y lo de la República, ¿qué pasó con al acabar la guerra? Que cuando la guerra, digo, el que movió la guerra fue General Mola y Franco, y tú vienes a pegarme y me tendrás que defender. Pero lo peor fue al acabar la guerra, y a fusilar más que la guerra. Y entonces, en Lucena del Cid, también eso deja al cura, que también estaba igual, caído por Dios y por España. Y digo yo, de la República, que no eran españoles. Y en Rocafort también salió, en la televisión. Ahí en la iglesia, la puerta de la iglesia, con esos escritos. Eso no lo veo bien, eso tiene que quitar o poner. Alcalde Chimopuig, Morella, caídos por Dios y por España. Eso lo vi yo, no sé si han quitado la placa en la puerta de la catedral. Sí, sí. Pero bueno, hace años lo vi yo, que hice una excursión por allí. Paco, vamos a seguir con la tertulia, ¿vale? Pues no, eso hay que protestar, que lo que pongan también por los de la República o quítalo. No, pero ¿qué le dijo el cura? Yo quiero saber, Paco, ¿conseguiste que lo quitaran o qué? ¿Conseguiste que lo quitaran o no? El cura dice que protestaba, amigo, pues sí. ¿Protestaba quién? Los que... Que protestarais vosotros más. Los caídos por Dios y por la patria, ¿no? Protestaban. Caído
protestaban los que estaban allí, los nombres de caídos por Dios y por España, los fascistas. Y entonces hay que protestar para que quiten eso o pongan también uno de la República. Muy bien. Bueno, muy bien. Gracias, Paco. Y los dirigentes de los curas se tiraron en contra de la República, por eso hacían esas cosas contra los curas. Claro. Claro. Bueno. Un abrazo y un saludo a todos. Un abrazo, Paco, gracias por llamar. Salud. Rafa, ni ha una explicación al respecto, que per lo que yo conozco en algunos pobles, y es que lo que dijo el rector de que la gente protesta, es que protesten son es familiares o descendientes de los que están en la placa isa de la pared. No volen juntarse amb mala gent, ¿no? Claro, porque no, porque coincidís que normalmente els que se supone que mataren durante la guerra, que no mataren per retorn ni per això. Normalmente es mataban por espíes, que no es que defenga yo la solución sumaria, pero era aixina. Uh-huh. Bueno, pues resulta que coinciden en las familias de los terratinyents y de la gente de dinero del poble. Y entonces, el seus descendents que continúen seguint es que controlan el poble, no volen que lleven los nombres de seus familiares de la pared. Y eso es lo que yo normalmente estic fart de vore, porque lo que no apareix en cap paret son las imágenes de bisbes y rectors estirant el braç que han visto en tantas fotografías. Eso no ho diuen. El que la iglesia estiguera al costat dels franquistes desde primera hora, eso se ho callen. Una puntualización, porque sembla que aquí tenemos una persecució. Bueno, només dic que també crec que no van ser pocs els catòlics que van matar, els franquistes. Vull dir que cures en alguns casos i catòlics també, Vull dir, no van matar els catòlics, a més uns quants que van ser assassinats després d'haver-se confessat en el cura. No? Vull dir que no. Cosa que també és molt digna per part de... En Xina entraven en el cel. Això sí, ja anaven directes, no? Del confessionari cap al cel. Deixem parlar a que, como yo no quiero ir... No podrás ir, Antonio. No, me refiero al que le confesaba. Antonio. Sí, yo solamente quería empezar por una cosa. Separar la creencia religiosa de la financiación de la iglesia, porque antes ha dicho es que esos socialistas también hay muchos feligreses, sí, pero ser feligres no supone aceptar privilegios, por ejemplo, y esa es la base que tienen que partir, porque no debería suponer, es la traslación al presente. Y es más, yo creo, no sé si se revisará el acuerdo de la Santa Sede, pero que del IBI y de los beneficios de los alquileres no se van a librar en esta legislatura, si a poco que dure, yo creo que va a ser irremediable. Entre otras cosas, primero, porque una parte del gobierno al menos lo quiere. Lo han dicho y muchos dirigentes lo han dicho. Y dos. Perdona, que no recuperen luego en otras subvenciones. Y dos, ¿no? Espera. Vamos, cuidadito, ¿eh? Ya, sé que hay muchos cuidados, por eso las cosas se dicen como chiquillas. Y segundo, porque necesitan dinero, recaudar dinero para las medidas sociales que ya hay. Porque estaban justitos con el Pacto Europeo antes del nuevo dato de crecimiento del PIB. Con lo cual, tienen que sacarse un 1%. Más de ingresos, y por tanto lo de la inspección fiscal, lo de las cosas de la iglesia es mucho, y irán a los huecos grandes, es que ahí estamos hablando ya de bastante dinerito, el que cuadra las cuentas. Por eso creo yo que se va a hacer, aparte del compromiso, y porque ya hay una correlación de fuerza social más oportuna que hacerlo. Y me remito a lo que dije antes de Alemania. Claro, aquí el problema está en que la ley se hizo en el 79, es decir, en una transición no hecha, gobernada por los mismos del anterior régimen, con relaciones familiares, personales y de negocios, con mucho desentramado, y que por tanto la ley del concordato lo que intentaba es fijar las relaciones anteriores de cara al futuro. Y ha sido la correlación de fuerzas la que ha impedido cambiarlo antes, porque si hubiese presión social, no te preocupes que los socialistas responderían, si hubiese presión social. Pero claro, son los fascistas los que van a las placas de esos cementerios a hacer el homenaje, pero no van los otros grupos a protestar porque está la BAT. Llega el alcalde de Madrid y retire las placas que hay también. Claro. Pero bueno... al próximo que dé un golpe en la mesa le corto la mano.
Esto es un poco autoritario, ¿eh? Y ahí, punto. Se corta malo en Radio Clara. Sí, Rafa. Per acabar, per la meva part en el tema, un detall curiós per a que vejam que en totes partes cuecen habas, que dia el refrán. En Grècia, que com sabem està en una situació econòmica bollante, l'Església Ortodoxa tampoc paga l'IBI. ¿Tampoc? Aún tiene más beneficios que la de aquí. Es tremendo lo de la Iglesia Ortodoxa. Pues tremendo, tremendo. Y ya han visto on acabar Grècia econòmicament. Y ahí ni Tsipras ni Varoufakis pudieron con eso. Tocaron creo que muy poco. No, que va. Siriza no va a fer res al respecte, pero algo será. Pues... Tenim per així este mes per tractar. Sí. Tenim per parlar d'eixe bar carregat d'armament que anava... D'eixe vaixell carregat d'armament que anava recorrent les costes i els ports. Nostres, carregat d'armament direcció Aràbia Saudita, una altra vegada. Voleu que comencem per ahí? I després parlem de les devolucions en calent i el Tribunal de... Sí. El Fondo Monetario Internacional. El Tribunal, Tribunal del Fondo Monetario Internacional seria una bona, una bona descripció. Però... Anem per ahí. Del Fondo Monetario Internacional també hem de parlar. Sí. I de la guerra que empieza aquí. Bueno, pues anem allà. Rafa, va, la guerra que empieza aquí. Comença. No, això era el lema, no? Porque, bueno, que jo crec que no sé què podem parlar, però que és evident. Vull dir, és una relació de causa-efecte. Vull dir, sense una cosa no seria l'altra. Sense l'acolliment, bueno, perdó, sense la fabricació en astillers espanyols de fragates per a bombardejar yemenís, ahí començaria realment la qüestió. Per cert, en un alcalde de Podemos. Bueno, ara, ahí és l'altre tema que tenim per ahí. Dit siga de pas. En segon lloc, en esports espanyols, que, com en el cas que coneguem més a prop del port de Sagunt, acullen les arribades de vaixells que tenen com a destí Aràbia Saudí. Entonces, vull dir, això no té cap sentit i, evidentment, el lluitar contra això seria una manera de dir que països que suposadament s'autocalifiquen de democràtics i de que tenen un règim democràtic i un parlament i no sé quantes coses més, pues resulta que estan col·laborant en un règim tan absolutament dictatorial com el règim medieval d'Aràbia Saudí, no? I evidentment un règim que està en guerra amb els veïns i que està massacrant població civil, etcètera. Entonces, evidentment, el lema és, per a mi és perfecte. O sea, la guerra comença aquí. Enric, esta vez se alza la mano. Sí, no, simplement... I després he vist a Antonio també mirar-me, així que... Sí, tindrà ganes de dir també Antonio, no? Pues no, simplement que dic que estem davant d'una obvietat. En aquest cas és un vaixell, però una realitat contínua, no? I els nostres països, dic nostres perquè parlem de les democràcies, com tu deies, suposades democràcies, és a dir, que ara fer negoci la venda d'armes, no? I la venda d'armes té un propòsit. És gastar-les, no? I gastar-les com matant persones. No n'hi ha més... Vamos, el procés mental és bastant evident, no? I a més, on estem venent més armes en el nostre país? Perquè aquestes armes crec que venen de Canadà, però, vamos, nosaltres estem venent continuament a Aràbia Saudí, a Turquia, als Emirats Àrabs, etcètera. Vull dir, a aquests països que estan en conflicte i que estan reprimint. Vamos, no s'està venent armes per ajudar a possibles revolucions, no? Que vagin a portar un benestar a les persones, no? És al contrari, estem venent armes a països totalitaris, en la majoria dels casos, o en guerres, no? I d'això són còmplices, i d'això es fa negoci. I mentre això existeixi, pues, passaran barcos o avions d'aquí cap allí, als països, i vamos, no? O sigui, és que no me sorprèn el tema del barco aquest. No, que ahí està el negoci. Sí. Antonio Arnau. Sí, bueno, aquí... Per cert, es diuen per así, el alcalde de Podemos no tiene competencias en Navantia, puede opinar, pero nada más. Nada más, claro. Es alcalde, no tiene competencias industriales, pero puede opinar y puede sumarse a las manifestaciones y puede hacer muchas cosas. Ahí el problema no es tanto el alcalde, sino que se encontró con la oposición de los suyos, de los sindicalistas suyos, de la empresa y de las familias que lógicamente comen de ahí. ¿Por qué? Pues porque, claro, eso sí que es competencia del gobierno, hacer un plan de viabilidad para poder buscar vías alternativas.
buscar contratos, buscar otro tipo de contratos para poder retirar eso. Eso es el tema de las minas de carbón, que hasta que no hice las cierro y ya está, porque ya al final ya no queda casi nadie. Pero los planes que se pactaban todas las legislaturas con los sindicatos nunca se han cumplido y se han creado los puestos de trabajo allí. Es decir, que como dice Rafa, la guerra empieza donde se fabrica el arma o donde llega a un sitio en que se puede coger, y incluso según la legislación internacional, si un país está en conflicto no se le pueden exportar armas. Es decir, lo que hay es vulneración del derecho internacional, y por eso las naves dan tantas vueltas para ver en dónde, porque en algunos sitios no les han dejado bajar. Aquí se han opuesto muchas veces la estiba, el bombero aquel de Bilbao, que también se opuso no me acuerdo qué historia. Es decir, opciones individuales que das la cara se opuso por los derechos humanos. A vigilar el barco con esa cara. Ah, sí, a lo de vigilancia del barco, digo, decía este, no me acordaba ya de qué era. Pero quiero decir, lo que falta es gobiernos que interpongan las denuncias en los tribunales internacionales. Eso es lo que no se hace. ¿Por qué? Pues porque al final mi gas natural también tiene que pasar por el estrecho de Omán, el petróleo que nos viene también viene de allí, estamos dentro de la OTAN y la OTAN pesa mucho en todos los temas de geoestrategia. Pues hay muchos recovecos para que esto pase, pero esto no debería pasar. Yo creo que aquí, lo he dicho, en todos los temas que estamos hablando también, acabamos en lo de los el Tribunal de Derechos Humanos es una cosa, pero el Tribunal de Estrasburgo, el Tribunal de Estrasburgo de la Unión Europea, que nadie se equivoque, aunque tengamos que enviar allí recursos porque nos han vulnerado aquí derechos, y después allí nos lo reconocen, el Tribunal de Estrasburgo es un tribunal muy de derechas y totalmente neoliberal, que su función es preservar el modelo económico de la UE, de la Unión Europea. Cuidado. Pero lo que ocurre es que aquí se vulneran cosas que se pueden ganar con la ley en la mano. Lo que pasa es que los procedimientos judiciales están tan lentos. La justicia, ya lo dijo Felipe González, será por extinción física de los sujetos. Y claro, eso no sucede porque el procedimiento de ir a la judicatura es por cooptación. Y claro, el juez se va rodeando de los afines. Mientras tengamos una ley sin separación de la justicia del Ejecutivo, nos encontraremos con los nombramientos de parte en cada proceso y la laminación de las minorías, por cierto. Porque creo que lo que más ha habido alguna vez es uno de los catalanes que pusieron en uno de los tribunales. Pero claro, todo lo que viene del Tribunal de Orden Público se tiene que cribar y se tiene que limpiar. No pudo ser aquello de no renovar las instituciones judiciales, porque al final son los que marcan los límites a la política. Si se los marcan por fuera del cesto, pues ya es demasiado, ¿no? Ya cuando entremos en esto. Sí. Tribunal de Derechos, eso es un pleonasme. Bueno. Porque todo es Tribunal de Derechos. Ha habido tribunales obreros, no digas eso. Sí, bueno, la excepción que confirma la regla. Pero... Bueno, al final el problema es que se justifica todo, ¿no? Y por la economía, estamos en lo de siempre. Sí. Evidentemente los astilleros... lo que pasa es que hay que poner los principios por delante, claro, y el gobierno tenía que hacer las denuncias. Los astilleros evidentemente tienen que construir barcos para funcionar, pero vamos... En fin, ya construyen yates. Claro, bueno, y otra cosa, y otro tipo de barcos. Ya sabes quién es el Eccleston. Ya, me voy a decir que me refiero que está claro que no todo vale, ¿no? No todo puede valernos, si no estamos... evidentemente lo que también hay que dar alternativa a esos trabajadores para que puedan seguir viviendo ellos y sus familias, ¿no? Nadie está cuestionando eso. Lo que no justifica es que para eso haya que construir máquinas de matar para poder mantener esa situación, ¿no? Eso es el absurdo que nos están metiendo aquí, ¿no? Pues eso, como es un negocio, da dinero, o el petróleo, porque pasa... Bueno, pues habrá que buscar alternativas. Probablemente solo en cuidados medioambientales y del territorio tenían bastante empleo para ello. Efectivamente. Raquel. No, yo solo decir que... Aquí no te dejan hablar, como te entretengas un poco... Bueno, yo son tres, pero yo ya también estoy aquí. Bueno, tampoco hace falta ahora que vosotros... Es que me ha gustado, me ha gustado. Sí, esto. Pero no para vosotros. Me ha parecido buena idea para... No para vosotros. Yo no confío en el Tribunal de Estrasburgo. Yo creo que alguna persona tuvo alguna iniciativa alguna vez desde el laicismo para el tema de impuestos y demás, y finalmente
creo que amparándose, pero no estoy muy segura, en algún tratado de Roma o algo así, dicen, esos son asuntos internos de los gobiernos. Es decir, que eso, bueno, eso es nada, nada. Es pura decoración, pura fachada, y para una cosita, a lo mejor, que en alguna cosa, algo puntual, estos tribunales, nada, nada, es todo, todo aire. Y creo que en algún sitio está escrito que hay asuntos internos de los gobiernos que ya se dirimirán allí, ellos no entran ahí. Creo que es con un tratado de Roma que lo, vamos, lo avaló. Rafa. Sí, pero hay, sí que hay otras cosas que sí que entran. Claro, decir que, mira, son asuntos internos cuando interesa que sean internos. Cuando no, es que viene de Europa y por lo tanto no todo podemos hacer lo que nada. Hace Israel o sea, es un genocidio, el tribunal, no, esos tribunales de Estrasburgo, es tal, que son países europeos quienes están ahí con acuerdos preferenciales y demás, el tribunal de Estrasburgo no dice ni mu. Y socios preferentes, los israelíes con todo el, todos los países de Europa. España incluido. Tenemos una telefonada y tornemos a la taula. Buen día, buenos días. Hola, buen día. Soy Toni Serrano de Massamagrell. Dinos, Toni. Mira, era simplemente per convidar-vos a tots a la presentació de la campanya que anem a fer contra les cases d'apostes el diumenge 23, així en la Casa de la Cultura de Massamagrell, perquè estem arribant a un procés de degeneració del poble des de que és un poble de 15.000 persones, tenim tres cases d'apostes muntades ja i això és insuportable. Els veïns tenen por, és una cosa prou forta i s'han ajuntat dos col·lectius que estem treballant prou per el poble, són l'Associació de Veïnes i Veïns de Massamagrell i Socarrel. I res, serà per comunicar-vos a això. Ja sé que no esteu parlant del tema, però com heu llegit antes el post, m'agrada que ho parlem. Molt bé. Toni, pues, s'ho apuntem i segur que ho xerrem. La convocatòria, perquè... El dia 23. A les 7 de la vesprada, al tercer pis del Centre Cultural de Massamagrell, en el Passeig Rei en Jaume, en la mateixa parada del metro. Molt bé. Molt bé. Doncs s'ho apuntem per així i segur que ho xerrem a la ràdio. Toni. Moltíssimes gràcies. De res. Salut. Bon dia. Bon dia. Tornem al punt en el que estàvem. Estàveu parlant del Tribunal d'Estrasburg. Tenim així altra notícia, altre titular, precisament del Tribunal d'Estrasburg, que és el que comentàvem abans, que avala les devolucions en calent a la frontera sud, no? Diguem algo. Algo habrá que decir. A ver, Antonio, que está pidiendo todo el rato al Tribunal de Estrasburgo. No, sí, la verdad es que sí. Sí, que quiero decir, es que esto es un recurso. Quiere decir que el mismo tribunal ha considerado procedente indemnizar a los dos demandantes, que solamente fueron dos de los 80 del caso, con 5.000 euros a cada uno por vulneración de derechos. Hay un recurso del gobierno de Rajoy, mal por ponerlo y tal, pero no podemos saber nosotros si fue inducido por la propia Comisión Europea, que recordemos, ya que hemos hablado de instituciones europeas, que la Comisión Europea es la viga. La Comisión Europea ni democracia ni nada, está formada por los ministros de los gobiernos, los jefes de estados, y no tiene que rendir cuentas más que a sus propios gobiernos. Y si hay divergencias, están los derechos de veto, que se han ido restringiendo, pero que aún funcionan. Por tanto, ha de ser un consenso entre los distintos gobiernos. Y ya sabéis cuál es la relación de fuerzas en la Comisión Europea. Pero en este caso, en lo que resulta la sentencia es muy sorprendente. Solamente se puede entender en su propia lógica, en la propia lógica del tribunal, que lo que tiene que hacer es mantener el espacio económico de la Unión Europea, que eso pueda ser un precedente legal que obligue a muchísimas y muchísimas indemnizaciones. Pues desde luego por los 10.000 euros no, de indemnización del gobierno no ha sido por sentar un precedente o por anular el precedente de la otra sentencia. Eso no lo podemos saber. Pero lo que está claro es que eso es vulnerar el derecho de asilo y la expulsión colectiva. Y lo que hace la sentencia, que en uno de los periódicos, creo que era en Diario ES o en El Público, no me acuerdo en cuál de los dos, tienes el enlace para verla, dice que hay vías legales y que han optado por la ilegal. Y eso es lo que sentencian, el no haber utilizado vías legales existentes. Pero
Es decir, según el tribunal, tenían que haber hecho un recurso legal en Melilla por esa expulsión, que les permita impugnar ese hecho que vulnera su derecho de asilo, al no tener asistencia médica, no tener tiempo que un abogado... Es decir, son dos derechos, el de asistencia médica y el de asistencia letrada, inalienable. Si no se cumplen, estás vulnerando. Pero ellos dicen que es que podía haber metido el recurso en Melilla. Si no lo mete en Melilla, sí, claro, te meten por la puerta de la frontera de Melilla, y ya imaginamos cómo son los gendarmes marroquíes, que les paga el espacio europeo para proteger sus fronteras y para hacer ese trabajo de expulsarlos hacia el sur, de centrifugar a los subsaharianos para el Sahel, pues ¿qué es lo que te quieres encontrar? Esa sentencia, desde luego, es también recurrible, porque no te explica cómo utilizar esas vías legales en condiciones de indefensión y sin los medios necesarios. Es decir, tú puedes tener... por eso decía que esto es como leyes fundamentales, lo que le dicen a los catalanes. Sí. Chicos, es que hay vías legales para reformar la Constitución. Sí, pero esas vías legales pasan por la mayoría cualificada, en la que no puede existir con PP, Ciudadanos y Vox. Luego, realmente, de hecho, no existe esa vía legal. Por tanto, hay que presionar de otra manera para desbloquear esa situación, y, desde luego, por eso decíamos antes, y lo diremos cuando hablemos de lo de la Teresa Rodríguez y el Pablo y tal, el problema es que hay que seguir haciendo lucha diaria en las ideas para modificar el sentido común dominante, que es un sinsentido. Claro. Ens diuen distinguir Tribunal de Estrasburgo del de Tribunal de Luxemburgo. Dice, sí. Este último sí es europeo, y lo ha aclarado hoy Rafa Ziden, es lo que hay. Y ens envien también, pero así, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, también denominado Tribunal de Estrasburgo y Corte Europea de Derechos Humanos, es la máxima autoridad judicial en derechos humanos. Para la garantía de los derechos humanos y libertades fundamentales en toda Europa, excepto Bielorrusia, Kazajistán y la Ciudad del Vaticano. Se trata de un tribunal internacional ante el que cualquier persona que considere haber sido víctima de una violación de sus derechos reconocidos por el Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, o cualquiera de sus protocolos adicionales, mientras se encontraba legalmente bajo la jurisdicción de un Estado miembro del Consejo de Europa y que hayan agotado sin éxito los recursos judiciales disponibles en ese Estado, puede presentar una denuncia contra dicho Estado por violación de derechos humanos, de este convenio, sí. Sí, yo hablaba del de Luxemburgo. No sé lo que he dicho, pero me refiero al de Luxemburgo, que no en balde está en un paraíso fiscal y que es el garante del espacio económico de la Unión Europea y de su legislación. El tribunal que juzga asuntos de la Unión Europea es el de Luxemburgo, solo miembros de la Unión Europea. El otro de toda Europa, excepto esas... Esos tres, Bielorrusia, el Vaticano y no sé qué, Kazajistán, no te digo. Rafa Rius, ¿vols dir algo més? Sí, simplement que el tema de les devolucions encara més enllà de tribunals i d'històries contravé directament els drets humans més elementals. Per cert, devolucions de calent que venen recollides en la llei Mordassa de la que parlàvem abans. Sí, per cert. Diguem-ho de pas, és de veres que una de les... coses que recollia la llei Mordassa. Fernández Díaz o per ell. Sí, clar. I que com dia fa un moment Antonio, pues, contravé les dues qüestions més elementals. L'assistència jurídica per tal de poder demanar el dret d'acolliment i la qüestió sanitària. Vull dir que arriben les condicions penoses i tenen dret com a mínim a fer-li una analítica en condicions i una revisió mèdica la que calga, no? Entonces, això crec que és prou evident, perquè per a mi tot això ve de que el problema de fons és el canvi de les polítiques migratòries de la Unió Europea, que canviaren el dret d'acolliment i el dret de protecció de les persones migrants en la creació d'un organisme que es diu Frontex, que és evident, el control de fronteres, punt. I ahí és un organisme clarament repressiu que es dedica a, pues, això, com el seu nom indica, el seu nom és molt evident, protecció de fronteres. Lo dels drets humans i el dret d'acolliment, això és poesia. De fet, ara, com sabem, el punt més calent en aquests moments, que són les illes de Grècia, que estan a prop de la costa turca, sobretot de Lesbos, en el campament de Moria, vull dir, les últimes històries del Frontex és que s'han inventat, sempre fan invents molt moderns, unes valles flotants.
Ah, sí. Per a que quan les pateres arribi, com damunt són pateres d'aixes que compren en les grans superfícies, que són de plàstic, que se punxen en no res, bueno, pues aconseguiran augmentar la xifra de persones que s'ofeguen a la mar. Bueno, si fiquen guàrdies civils en els vaixells de salvament marítim. Sí, no, sí, sí, estem igual, i cada un té el seu estil, però tot canviant la política d'acolliment i de protecció, però la política repressiva, punt, i pilota. Entonces, desde ese punto de vista, no n'hi ha cap esperança de que les coses canvien, perquè la política d'acolliment de migració en la comunitat europea, després d'haver demostrat sobradament la seva incapacitat per a gestionar els fluxos migratoris, pues ja sabem quina va ser, no? Mm. Vull dir, inclús allò que parlaven, no sé si recordeu, dels percentatges que tocaven a cada país, ni això s'ha pogut complir. Per que tant, ja era una vergonya. Que ja era una vergonya. I la situació en els camps de concentració, perquè no podem tindre altre nom, de les illes gregues són absolutament lamentables. Inclús per acabar d'agreujar la situació, resulta que ara, com en l'última nevada se li van enfonsar totes les tendes de campanya, ara van a fer edificis ben construïts, que són CIEs, vull dir, i estem la de sempre, vull dir, persones que no han fet res, pues bueno, ahí estaran tancades i empresonades per la cara. Enric i Raquel, si voleu dir algo d'este tema, abans d'entrar a parlar del Fons Monetari Internacional i la reforma laboral. Jo l'únic dic que és referma el que està dient i que és una altra nova llosa sobre les persones i sobre els drets humans, no? Està clar que com estem dient és una vulneració a una llei internacional que és la de l'asil, no? I sobretot, vamos, encara que no és només això, devem pensar l'esforç i el que han sacrificat i la motivació que porta la gent a intentar arribar a les nostres costes, a les nostres fronteres, com perquè es tracten d'aquesta manera, no? En concertines, en repressió, en devolucions en calent, sense donar-los el mínim dret a poder expressar pues quina situació les ha portat això i si realment es poden acollir a un dret internacional com és el dret de l'asil, no? Seria més barat acoger a la gente, ya digo, hasta pagarles los vuelos, que todo ese material que tienen represivo, que es tremendamente caro y en contra de los mínimos derechos humanos de las personas que tienen, bueno, todo el derecho a salir de su país y a buscar una vida mejor, y gastan más en todos esas tecnologías y esos sistemas represivos y luego las devoluciones, o sea, tremendo. Y por si sirve de algo, recordar que ayer fuimos nosotros los que huíamos e intentábamos ir a otros países. Mañana puede repetirse, a los europeos en general, que no tengan duda, y a los americanos también, los norteamericanos. Igual algún día tiene que ir para buscando salir de su país, buscando refugio. A ver qué se encuentran. Nos encontramos, vamos. Entrem en altre punt ja, que diu el Fons Monetari Internacional, Enric, sí. que la reforma laboral ha millorat el treball i que no ha afectat a la pobresa. ¿Qué es? ¿Es de verdad o es un face? No, es verdad, ¿no? Sí. Es verdad, sí. Bueno, estem en lo de siempre, que marca las políticas y que marca... Bueno, en aquel estudio de Mesting, en claro una cosa, los estudios normalmente suelen decir lo que volen es que pagan, ¿no? Y sobre todo en el caso de aquests, y evidentemente, los argumentos del Fondo Monetario Internacional ya saben quién son, y mai n'hi ha prou. Hauria que facilitar molt més l'acomiadament, hauria que flexibilitzar més el mercat de treball, etc, etc, etc. Tenien que cobrar tots menys ells, evidentment, la Lagarde, no sé si és la Lagarde encara que està allí, té el seu bon salari, té el seu bon salari, té la segona jubilació assegurada, ella no preocupeu que no passarà penalitats en el futur. En canvi, el que ens recomana aquí a la gent treballadora és tot el contrari, no? No, les pensions no es poden mantenir, etc, etc. N'hi ha que allargar l'edat de jubilació, tot aquest missatge. Jo ho hem parlat moltes vegades, no? Crec que no n'hi ha darrere un substrat, cap substrat
científics seriós que sostingui el que està dient el Fons Monetari Internacional. No n'hi ha. És simplement una argumentació feta a mida perquè els seus postulats neoliberals s'imposin en la nostra societat, no? Deixo de moment la paraula als altres que també podran dir alguna cosa. Rafa estava alçant la maneta. Sí, no, jo crec que ahí per a mi n'hi ha una qüestió molt important, a part de que, bueno, el FMI no anem a descobrir ara de quin peu coixeja, no? Però jo crec que si està millor la situació laboral és perquè tenen en compte les xifres d'atur que n'hi ha en aquest moment. Realment això es produeix perquè n'hi ha una confusió interessada, evidentment, en què mos colen la confusió terminològica entre lloc de treball i contracte de treball. Clar, que contracte de treball n'hi ha molt més contractes que mai, perquè són més breus i més precaris. O sigui, clar que n'hi ha, però el problema és que quan te trauen les estadístiques, diuen, s'han creat no sé quants llocs de treball. Bueno, anem a veure. Quins llocs de treball? D'un cap de setmana, d'una setmana com a molt, totalment precaritzats, inclús molts d'ells en bona part en negre. Vull dir, clar, per a d'ells està millor, això és evident. Una altra cosa és que per als treballadors ho estiguen, que això ja és per a posar-ho més en dubte. Antonio, estabas también pidiendo la palabra. Sí. Desde luego, del Fondo Monetario Internacional ya sabemos qué instrumento es, junto con el Banco Mundial, pero muy por arriba, su misión es Fondo Monetario Internacional. Es decir, el monetarista se preocupa de la estabilidad de los mercados financieros para las monedas y todo lo que pueda suponer riesgos para el inversor extranjero, porque está hecho para, es el soporte de la globalización capitalista bajo ideología neoliberal. Por tanto, todo lo que sean barreras, todo lo que sean posibles disuasores de inversiones extranjeras, aunque sean de fondos buitres para esquilmar recursos, todo tiene que tener las máximas facilidades, claro. Y no puede ser para ellos de otra manera. El que eso sea cierto es otra cuestión, por supuesto que no. Tú hablabas de los contratos y tal, ¿no? Son las horas trabajadas. Las horas trabajadas en este país han bajado. Quiere decirse que la reforma laboral ha tenido un efecto negativo en el empleo. Que haya más contratos o menos, pues como decía, si son menos horas, pues salen a más. El precio de la hora trabajada, pues con las subidas y tal, pues tampoco lleva un crecimiento que sea en paralelo al crecimiento del PIB en cuanto a la trabajada. Luego, eso de que la reforma laboral ha favorecido el empleo, sabemos que no es acierto y que además incumple la Agenda 2030 suscrita por el Gobierno, la Agenda de Naciones Unidas, que son los objetivos famosos, está basada en los objetivos famosos del milenio, porque el primer objetivo es la erradicación de la pobreza. Y lo que se sabe por los informes oficiales, que estamos hablando de CIS o de FOESA, o los informes de, no digamos ya lo que ha dicho el relator de Naciones Unidas, que vamos bien, ¿no? Que vamos serviditos, pero lo que sabemos por nuestras propias cifras, o sea, por los estudios del CIS, es que la dualización social se ha acentuado, que los ricos se han llevado la mayor parte, las rentas más altas se han llevado la mayor parte del crecimiento económico y que la renta de los más bajas han bajado, han seguido bajando. Es decir, la brecha entre ricos y pobres se bifurca. Pues, y digamos, eso, resumiendo, para resumir, entonces el Fondo Monetario Internacional lo que quiere es eso. Claro, es su objetivo. Es su objetivo. La estabilidad monetaria a nivel internacional. Que los ricos sean más ricos y que los pobres sean más pobres. Vamos. Es que los ricos, porque a la Unión Europea, sin embargo, financian estudios que les dicen que los países europeos necesitan recibir inmigración para frenar el descenso demográfico y para tener mano de obra local para determinadas tareas que cada vez se tendrán que hacer más cercanas en los territorios. Eso lo saben. Y tú decías, Raquel, vamos a ver, tú estabas diciendo que hay un material represivo que es muy caro y que igual era más barato hacer los procedimientos según los protocolos. Claro, pero es que esos procedimientos, esos materiales dan beneficio a mucha gente, pasan por muchas manos, dejan comisiones en muchos sitios, crean empleo en los países del norte, destrucción en la del sur, y nunca sabes, tal como van las cosas, cuándo te van a ser necesarios
para otras cosas. Que, exacto, los elementos represivos, sí, sí, en un sistema capitalista montadas, que, sí, va en regresión por razones objetivas de que la tasa de beneficio cada vez es más, es decreciente necesariamente, pues lo que necesitan es blindarse con los recursos posibles. Eso no es dinero, es como pagar a funcionarios. Da lo mismo, el 60% del salario te lo vuelves a quedar, los pagas y se vuelven en retornos. Tener un IVA alto supone que todo el consumo estás cotizando impuestos. Sabes que los trabajadores que tengan un contrato ya te pagan el IRPF. Pues, ¿qué más te da? El dinero, no importar. Claro. Porque el dinero, además, no está respaldado por ningún valor sólido. Es solamente una cuestión de mercado. Desde que Nixon quitó el referente oro para el dólar, todo el dinero vale si la gente lo compra. ¿Cómo haces que lo compren? Muy sencillo. Obligas a que todas las transacciones internacionales energéticas sean en dólares. Con lo cual, todos los bancos del mundo, bancos centrales del mundo, tienen que tener reservas en esa moneda. Y por eso, cada vez que alguien dice, ¿podríamos hacerlo en euro en Libia? Fuera Libia. ¿Queremos hacerlo en euro en Irak? Pues adiós Irak. Claro, esa es la situación y cómo funcionan las instituciones internacionales, que está hecha para consolidar la nueva orientación, bueno, la nueva, ya llevamos 50 años, la orientación neoliberal del capitalismo. Enrique y Raquel. Sí. Bueno, yo para unas cifras que se están, vamos, que además yo creo que lo que es evidente es que las reformas laborales lo que han llevado a nuestro país ha sido a la precarización del trabajo aún más. Que no ya me diga era. Que es ir al carrer, sí, y hablar con la gente. Sí, la mayoría de... La mayoría de trabajo que se ha creado es eventual, de jornadas reducidas, con menos dedicación, y luego además jornadas no completas que se suelen complementar con horas extras que no se pagan, que esta es otra realidad de nuestro país, ¿no? Es decir que, claro, eso el Fondo Monetario Internacional se la trae al pairo seguramente, ¿no? Aunque lo sabrán, vamos, si no lo sabes porque no quieren, porque no les importa, pero esta es la realidad, ¿no? La realidad es que en nuestro país se han generado, pues en los últimos meses, 1.383.000 puestos de trabajo, se han perdido 1.395.000 empleos, ¿no? Y luego además se han 150.000 personas se han ido de este mercado que todos conocemos tan bonito y tan precario, a otro más precario, que es el negro, es decir, a trabajar en negro como puede, malvivir en condiciones, ¿no? La realidad que tenemos es una realidad tan dura como hoy es fácil estar, tener empleo y tener que vivir en la calle, ¿no? Esa realidad que, vamos, tampoco sorprende, porque eso ocurría, lamentablemente eso ocurría en Estados Unidos hace ya 30 años, ¿no? Y vamos, al final vemos dónde vamos a parar, ¿no? Mirando a nuestro ejemplo, siempre las películas lo del trabajador pobre, efectivamente, el ejemplar enorme estadounidense, dónde vamos, ¿no? Y hoy estamos así, ya estamos aquí. Hoy puedes perfectamente tener empleo y no tener para poderte pagar un alquiler, para poderte pagar el agua, el teléfono, el gas de tu familia cada día, ¿no? Esta es la realidad que el Fondo Monetario Internacional evidentemente le importa un carajo, hablando en plata. Raquel. Bueno, habéis dicho ya muchas cosas. El Fondo Monetario Internacional, pues está claro que ellos lo que quieren es mantener y mejorar la situación de los ricos y de las ricas, y bueno, pues no sé, hay gente que cree, cuando oye estas siglas, que a lo mejor van a mejorar, nada, esto. Y yo veo también que, bueno, el empleo precario, y una cosa que cada vez me la oigo más, y es que no hay horario. Yo, mucha gente, yo a lo mejor le digo, oye, tenemos un acto, tenemos tal, pero mucha, y me dice, es que yo mañana o pasado, yo no sé si voy a tener que ir al trabajo, porque me lo dicen por teléfono. La flexibilidad. Y, pero es tremendo la flexibilidad, pero yo veo que me lo dice también gente que yo creía que tenía unos trabajos que no estaban mal, y no lo sé si tendré que estar aquí, no lo sé si yo vengo aquí el miércoles. No voy a decir ahora lugares, pero algunos que, bueno, entonces, es que la vida de las personas que no pueden tener un proyecto humano, el tema de los alquileres, también me decían el otro día, es que mira, en Barcelona ya menos de 1.000 euros es muy difícil encontrar un piso con un alquiler menor.
es prácticamente imposible. Y luego el relator este, yo no sé qué función finalmente tienen estos relatores, pero Felipe Alston. Ya, pero sí que escuché a ese señor y bueno, y me hizo gracia, bueno, la frase que dijo, que es que es muy facilita, es un inglés muy básico, aunque no sepáis mucho, que dijo que bueno, que el tema estaba en elegir o el heating, que es calentarse, y se quita ahora la H aspirada, o el eating. Bueno, pues el gobierno. O el comer. El comer o el calentarse. Había chistes, me acuerdo yo, que mi padre contaba hace muchísimos años. Ay, ¿qué quiere usted? Pues calentarse o comer algo. Ay, pues mire, y si me pudiera comer eso al lado del fuego. Bueno, pues ahora resulta. Y el gobierno oye eso del relator y vamos a ver, ¿va a haber una reforma fiscal ahora también con este gobierno progresista? Porque es que eso, cualquier persona sencilla, sin tener muchos conocimientos y que va por ahí por el mundo y que está en nuestros barrios y tal, a ver, que el que más rico sea, pague más. Eso lo entiende todo el mundo y eso no se va a poner en marcha tampoco ahora. Lo o va a ser. Todo el mundo menos los ricos. Sí, yo he oído cosas, pero a partir de 100.000 euros, yo no conozco a nadie que gane 100.000 euros al año en mi entorno. Entonces, de verdad, muy decepcionante, muy decepcionante. Cosas, ya digo, que es, todo el mundo las entiende y todo el mundo las siente. De todos modos, y para terminar, pues el sistema está ganando la partida, porque yo también, con esta gente que me dice, yo no sé si tengo que venir aquí, veo que tienen unos móviles carísimos y tampoco tienen mucha conciencia o muy poquita. Y eso sí que es triste, que el sistema se reproduce y se autorreproduce muy bien. Y a pesar de la precariedad y de la falta de poder tener una vida digna, pues mirad cómo. Me estoy demandando todos la palabra, pero hem de acabar ya. Hem de acomodarse ya, pero ya. Ah, yo tengo ya. Que decir una cosa ara, que ara me han. Ara fem convocatòria, si voleu, bueno, molt, vale. Molt breve, molt breus, però hem de. Una pregunta per un mes que volia fer jo mesos abans. ¿Sabeu qui li paga el salari a Cristina Lagarde? Pregunto yo si tú quieres. Pues el Fondo Monetario. No, pero Fondo Monetario ya, pero ¿quién lo paga el Fondo Monetario? Nosotros, ay, pues, ¿no? Que, ay, pues no. Claro, serán los países. No, hombre, la pregunta es si ese fondo. ¿Quién paga ese fondo? ¿Quién paga ese fondo? Acabemos. Lo cerramos. Convocatorias rápidamente. Sí. Rápidamente, ¿tienes alguna, Raquel? Bueno, falta todavía tiempo, ya os lo diré. El 31 de marzo vamos a hacer un acto en el Paraninfo de la Universidad de Valencia para la derogación de los acuerdos. Pérez Royo y más gente, ya os diré cómo va a quedar al final conformada la mesa. Pero es que me acaban de escribir un WhatsApp que yo os quería plantear aquí. Me dice una amiga feminista, y creo que muy acertada, que mejor que hijo de proxeneta. Deberíamos decir hijo de putero. Es que además, proxeneta a alguna gente igual le parece largo, igual hasta no lo entiende, pero putero lo entiende todo el mundo. Así que si os parece bien, inauguramos hoy un poco lo de, pues es un hijo de putero en vez de lo de hijo de puta, porque bien, queda vale. Como más cortito y además está más asumido en las organizaciones feministas. Yo no había caído. Pero va, dejamos que libertad, que se pueda utilizar los dos. Bueno, sí, vale, sí, de acuerdo. ¿Alguna convocatoria más rápida, pero ahí? No, recordar que el 20 de febrero hay el taller de anarcofeminismo en CGT, de 18:30 a 9, lo da Vicky Criado, el 20 de febrero. 20 de febrero, de 18:30 a 21 horas, taller en anarcofeminismo, que le da Vicky, la compañera Vicky Criado, de Mujeres Libres de Alicante. Viene aquí para darnos este taller. Anarcofeminismo. ¿Vale? ¿De acuerdo? Vale. Y si no me equivoco, demás. Dilo tú. Demás, dimarts, 18 de febrero, a les 10 del matí, en la plaza Nàpols i Sicília, els bombers forestals realicen una concentración. Efectivamente. ¿Vale? Pero reclamar esos derechos como trabajadores, al final, pero reclamar del que estaban hablando. Ahí estaré. Muy bien. Muy y breve. Como no hay tiempo ya para hablar de mi libro, lo dejamos como hasta mayo no se produce realmente la salida de Teresa y de los demás, pues tenemos tiempo para hablarlo. De Tere y Pablo ya hablaremos otro día. De Teresa y de Pablo Iglesias quería hablar. Creía que decías de mi libro. Vale, Teresa vale. Antonio, Rafa Ríos, ¿tienes alguna convocatoria tú por ahí? No.
interese. No, la dicen para la semana que ve, porque es el 34 aniversario de la Ateneu Libertari al margen, pero comienza la darrera semana de febrero, con lo cual pues ya comentaré la semana que ve. Doncs dit queda, i així que se n'anem. Se n'anem. Raquel Ortiz, des de València Laica, Enric Tarrida, des de la Confederació General del Treball del País Valencià, Antoni Arnau, des de l'Espai Alternatiu, i Rafa Rius, des de l'Ateneu Llibertari al Margen i Ràdio Malva. Salut i fins la propera. Pues gràcies a Ràdio Clara per estar així. Salut. Salut. Jo m'acomiade fins demà, que torna a estar així amb totes i tots vosaltres. Salut. Gràcies. Que volen les hòsties, democràcia és la meva opinió, preparen la invasió.